Las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud. Si me voy, no perturbe jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin estar lejos de ti. Viviré que sentí desde el día que te vi, desde el día que soñé que serías para mí. Al pie de tu azul ventana vengo a ofrecerte mi amor y a pedirte que me quieras y me harás un gran favor. Si no me quieres me mato, sin tu amor quiero morir. Me voy a dar de balazos, sin ti no quiero vivir. Prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir, 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 morir. Prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir. ¿Prefieres morir? Prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir. No sé si cayó dentro o fuera. Tú, suelta.
Calderón. ¿Por dónde salgo? Ahorita no puedes salir, amor mío. ¿Y si me encuentran aquí? Si te encuentran aquí, será el último instante de tu vida, porque mi padre es el padre más bruto de México. Calla, calla, calla. Ustedes dos ármense y me vigilan el jardín toda la noche. Al menor ruido o el más ligero movimiento, disparen a matar. Sí, señor. Y ustedes me registran la casa desde los sótanos hasta la azotea y cumplan bien con su deber. Yo voy a hablar con mi hija. Aurora, amor mío, estás hablando con un cadáver con sombrero, pero pereceré estoicamente, como perecen los grandes hombres de la historia que prefieren morir a trabajar. No, Ricardo mío. ¿Sí? Debes morir luchando. No. Sale a enfrentarte con mi padre. No. Y ven de cara a tu vida. No. Anda. No. Anda. Aguas, aguas, aguas. Buenas noches. Inmediatamente te lo digo. ¿Yo, señorita? Sí, pero rápido. El uniforme, que se lo quite. Papacito, pero otros con peor genio que tú han tenido algún momento de alegría en su vida. Porque son unos inconsecuentes. Bueno, mijita, me fío de tu palabra. Tengo una gran confianza en ti porque sé que eres incapaz de mentirme. Si ese granuja hubiera buscado refugio aquí, tú me lo hubieras dicho desde el primer momento, ¿verdad? Claro, papá. Bueno, mijita, me voy, ¿eh? Ese sinvergüenza llevó su merecido. No le quedarán ganas de volver a asomar las narices por este rumbo. Y si lo agarro, le voy a retorcer el pescuezo como a un perro rabioso. Sí, papá. Tenle confianza a tu padre. Yo te buscaré marido cuando llegue la ocasión. Oye, papá, no olvides que pronto voy a ser mayor de edad. No, mijita, ¿cómo me voy a olvidar? Si este año te toca cumplir los 20 por tercera vez. Papá. Oye, ¿cuándo fue lo del cometa Halley? Ay, papá. No, no, tú. En ese año nací yo. Ah, vaya. Deme mi vestido, no haga que me enoje y lo descubra con el señor. Eso no, reina. Tú no puedes ser tan verduga. Mañana te lo devuelvo junto con un regalito. No se haga ilusiones, joven. Están guardadas todas las puertas. Deme mi vestido. Pero que no hay esperanza alguna. No seas mala, ¿por qué no me ayudas? Es que no hay nada que hacer, de veras. Usted me cae bien. Hasta es mi tipo. ¿Sí? ¿De veras? A lo macho. ¿A lo macho, nena? ¿Cómo no me habías dicho, eh? Mamacita, ayúdame. Llévame a tu cuarto. Ahí me quedaré hasta que se vaya la gente. Es que en mi cuarto duerme también la cocinera. Ah, caray, caray, caray. ¿Y qué edad tiene la cocinera? 64 años. Ah, caray, caray. 64 añotes. Ah, caray. Deme mi vestido y póngase esta bata de la señorita. Si por disfrazarse de mujer se ha de salvar, lo mismo da una ropa que otra. Si no me compromete a mí. Bueno, pues en eso sí tienes toda la razón. Dame la bata.
gracias, sí, nena. Buena suerte, joven. Ay. Adiós. Nadie sabe lo que nos tiene reservado el destino, pero por las diule. Otra que se me pela por falta de lana. Seguridad y organizarte un entierro digno de ti. No entres. Está furioso. Ven rápido, vamos a hacer tu nota. Nada de notas. Nada de vil trabajo ahorita, amor. Puro amor. Vamos a hacer la nota, yo sé lo que te digo. Lo hago por tu bien, tú sabes que yo te estimo. Marcelo, ahorita no puedo escribir nada que no sea te amo. Te amo. Aunque todo el mundo esté en contra mía, te amo. Te amo. Señorita, no piense usted mal. Era Ricardo. Y todavía lo dice. ¡Desvergonzado! Pues me gusta mucho su idea, hombre. Usted se avienta. Pásele, pásele. ¿Algún pariente suyo? La barba no es hereditaria, señor. Ni contagiosa. En mi calidad de catedrático de civilizaciones comparadas, debo decirle que hay varias clases de barba. La mosca egipcia, la boulanger, la mefistofélica, la miñón... La desmontable, la barba azul, la mía es desmontable.
¿La suya? ¡Ay, ¡mamarracho! ¿Cómo se atreve? Está muy duro. Oye, ¿cómo será ese animal, hombre? Buenas tardes. ¡Qué bruto! Es un viejito muy sentido. Es profesor. Oye, Sonso, ¿qué te has vuelto loco? Es que es la única manera para ver a mi novia, chief. Ah. Usted es humano. Usted sabe comprender. Estoy loco de amor. Yo conozco algún remedio para eso. ¿Cuál es? Pues que te cases. De eso quisiera yo mis limosnas, pero el papá se opone. Y he decidido jugarme el todo por el todo. Ah, te la quieres llevar a cabecilla, animal. Siempre andas inventando cosas para sacarme dinero, pero ahora no te presto ni un centavo. No mencione ese mísero metal. Precisamente esa es la barrera entre ella y yo. Ah, ¿entonces qué? ¿Tiene dinero la huercasa? Titi Puchal. Yo te creía más onzo que antes. Oye, entonces cuenta con la tarde libre. Me la da. Oye, pero ahí vamos. Sí. ¿Eh? Ella tiene dinero a montones, parece borrega. ¿Qué digo montones? Cerros. ¿Qué digo cerros? ¡Montañas! Pero el dinero no lo es todo, chief. Nomás el 95% de todas las cosas, hombre. ¿Qué harías sin un centavo tú? ¿Eh? Bueno, ahora que yo soy muy romántico. Eso siempre he sido romántico. Bueno, ¿por qué ser tan romántico yo? Siempre te he comprendido a ti por eso. El amor. Tienes el permiso, mi bendición, todo lo que quieras. Pero no se te olvide que ahí vamos. Gracias, jefe. ¿Se das cuenta? Era lo más sencillo. ¡Qué mal pensado es usted! Marcelino, pronto seré el hombre más feliz del mundo. Y tú también, chinguanguanchón, porque me quieres. ¿Con qué mal pensada, no? ¡Cochino! Oiga, joven, estos serán mis gatos algún día. ¡Esos libros pronto, que don Agustín está impaciente! Usted otra vez. ¿No le he dicho que don Agustín no puede recibirlo? Pues tiene que recibirme. Soy el cuarto poder. Soy reportero del Clarín y tienen que recibirme. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Están ahogando la cabeza! ¡Déjalo, señor! Perdone esta lamentable confusión. No tenga usted cuidado, señor. ¿Dijo usted que era reportero del Clarín? Sí, señor. Muy bien. Tenga la bondad de pasar, ¿eh? Sí, señor. Con mucho gusto. Tenga la exquisita amabilidad de sentarse y esperarme un momento. Rosendo, un whisky al señor, ¿eh? Mejor una campechana o un tarrito de clara. Aquí no hay de eso. Es usted muy amable, don Agustín. Llámelo, que venga enseguida, ¿eh? ¿Y estos libros? Usted me dijo que los trajera. Lléveselos. Tengo asuntos muy importantes que tratar. Nunca hay que dejar al periodismo esperando. Señor, a sus órdenes. Estoy emocionado. Que dicen que es usted un ogro, un salvaje. Palabra, me dan ganas de regalarle estas flores, don Agus. Por su amabilidad y por su cortesía y por su gentileza. ¿Qué diera yo por ser su pariente? ¿Pero cómo? ¿Flores? ¿Flores a mí? Desgraciadamente, no puedo regalárselas. Son para mi novia. Ajá, sí. Se las iré a entregar después de mi entrevista con usted, don Agus. Ya viene en camino, señor. Qué bueno. En cuanto llegue, hágalo pasar. Sí. Bien, joven, ya ve lo bien dispuesto que estoy hacia usted. Dentro de un minuto sabrá con cuánto esmero y meticulosidad he planeado su futuro. Mientras tanto, hable con toda confianza. Así me gusta, gente sencilla como usted. Yo siempre se lo dije a Aurora. ¿Aurora? Sí, Aurora. ¿Aurora? Aurora es el nombre de una angelical criatura que camina sin tocar el piso. Se alimenta de lirios y de rosas. Es un ángel la criatura. ¡Qué barbaridad! Pero qué susto me dio. Por un momento creí que se trataba de alguien muy cerca de mi corazón. Pero no, no puede ser mi hija. Ella pisa tan fuerte como una mula. Imagínese que los zapatos no le duran ni una semana. A mi hijita, esas exquisitas florecitas que usted mencionó, lirios y rosas, no le sirven ni para botana. En cambio, se manda. Unos super filetotes gigantes de vacas suizas. ¡Oh, oh! ¿Qué para qué le cuento? No, hombre, ¿qué va? No puede ser mi hija. Pues sí, no la guste. Ella se trata, es la misma que viste y calza. ¿Qué le parece? Así es que se avienta unos filetotes de vacas suizas y de este grueso. ¡Quiero decir que! Sí, 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 que desde este preciso momento le pido a usted la mano de su hija. Venga, un abrazo, querido suegro. Si no fuera usted el padre de Aurora... No diga tonterías. Si yo no fuera el padre de Aurora, usted ni siquiera se habría fijado en ella.
Pasaré por alto también este nuevo insulto. Pero sépase que yo no soy ningún pobre diablo. Soy importante reportero del periódico El Clarín. Y como su nombre lo indica, daré un toque de atención para que el mundo se entere de la clase de sinvergüenza que es usted. El mundo es ancho y es ajeno. Más de una cosa sé acerca del siniestro manejo de sus altas finanzas. Como traído por un ángel del cielo, aquí llega mi director. ¡Aló, chief! No sea estúpido. Está aquí porque yo lo hice venir. ¿Cómo le va, Agustín? Aquí me tienen sordas. ¿Para qué soy bueno? Oiga usted esto, es inaudito. Ese jovenzuelo ha tenido el descaro de pedirme la mano de mi hija. No le haga caso, es un pelo muy sacudido. No lo asustará. El director no es como usted. Él es una persona lírica que cree en el amor, en el romanticismo. Oye, no seas hablador, animal. ¿Cuándo yo he sido romántico? Yo soy práctico, igual a don Agustín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígale a este mentecato que está despedido de mi periódico. ¿Oíste? ¿Estás despedido? No me importa. Iré a pedir mi antiguo puesto a la cervecería Cacama. Señorita, dígale a este mequetrefe quién es el dueño de la cervecería Cacama. Nadie ignora que la cervecería Cacama también pertenece a usted, don Agustín. Tú no sabes nada, nada, nada de nada. Y te despido otra vez del Clarín por tu falta de información. Y de la cervecería me despiden antes de entrar. Bien dice la gente que es usted un canalla. No importa. Usted lo que quiere es matarme de hambre. Es mejor sentir hambre que no sentir nada. Eso indica que tengo la inmensa bondad de dejarlo vivo. Está bien. Está bien. No, no está bueno. Don Agustín, yo siempre he ido en contra de las personas que dicen que es usted un animal. No me da una esperanza. ¿Cómo no? Yo soy un hombre amplio y generoso. ¿No es verdad? Sí, don Agustín. Pues demuéstremelo a mí. Dígame algo. Deme una esperanza, don Tincito, por favor. No le daré una esperanza, sino una seguridad. ¿A lo macho? A lo macho. Es usted muy macho. Vuelva usted con 2 millones de pesos y entonces hablaremos. Gracias. Gracias, don Agustín. ¡2 millones de pesos! Ándele, ándele. No sea chillón, joven. No me lo puedo dejar en uno. Bueno, que sea uno. Pero ni un centavo menos. No, señor. ¿Y no sabe cómo conseguir el millón? Ahora no es tan difícil. Ustedes, los flojos de su generación, no tienen que luchar como nosotros. Todo lo encuentran hecho. A mí, que hice mi primer millón con los pesos a 3.65 el dólar. Sí, que fue duro. Pero usted es una gran persona. Usted es un genio, don Agustín. A usted nadie se le compara. Es lo único sensato que ha dicho usted en todo el día. ¿No es verdad? Sí, señor. Lástima que tenga tan mal genio. Entonces, ¿cómo hacerle? Robe, mate, estafe. Hágase licenciado, métase a político, cualquier cosa. Pero no vuelva sin el millón. Está bien, don Agustín. Está bien, don Agustín. Tenga, ya no las necesito. Ah, ah, se equivoca. ¿Va usted a pasar hambre? Es mejor prevenirse. ¿Pero prevenirme cómo? ¡Comiéndose estas rosas, imbécil! ¡Rosas a mí! En su recámara con una señora. ¿Cómo? ¿Con una? Esto no me gusta. ¡Nada de migas! Esas son las que traen y esas son las que llevan. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué haces, Aurora? ¿Quién es esa mujer? Es una pobre ancianita, papá. No quiero que en mi casa se estimule la vagancia y la mendicidad. Que sea esta la última vez que la encuentro en mi casa. ¿O yo, vieja? Sí, señor. Sí, señor. Ay, papá, no la asustes. Pobrecita, mira cómo tiembla.
Le doy 2 minutos. Uno para que se calme. Y otro para que se largue. Te espero abajo, hija, ¿eh? ¿Ves cómo todo es imposible, Ricardo? Tenemos que resignarnos o sucederá una desgracia. Lucharé por ti, mi reina, o moriré. Volveré triunfante o cadáver. Con este beso te llevarás mi alma. Dame 2 para llevarme también tu cuerpo. Nos persigue la maldición. ¿Qué dices? Nada, que el bruto de tu padre me hizo comerme las rosas sin sal. Las pobres rosas que te traía. Y me espiné todo el hocico. Cállate, podría oírte, amor mío. Adiós, alma de mi alma. Volveré con 1,000,000 pesos y te compraré, te lo juro. Ajá. Todavía esa vieja, ¿eh? Toma demasiado interés en ella. Vamos a investigar. Papá, no le preguntes nada. Es muy tímido. ¿Cómo? Muy tímida. Aquí hay gato encerrado. Oiga, viejita. Papá, no te contestará. No puede contestarte. ¿Por qué? Todo esto es muy extraño. La pobre está muy afónica, ¿sabes? Perdí la voz en Corea. Me dieron un balazo en la campanilla. ¿Lo ves? Déjalo que se vaya. ¿Pero qué diablo hacía en Corea? Se lo llevaron a fuerza de voluntario. ¿Cómo que se lo llevaron a fuerza? ¡Me desmayo! ¡Qué barbaridad! Oh. ¡Hombre, qué! ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pesas? Ah, oye, chula, ¿qué te pasó, linda? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue? No entiendo. No entiendo, la cosa no fue con ella, sino con esa maldita vieja. Ah, agua, agua, agua. Oye, chula, linda. Mira, un poquito de agua, ¿te compones? Por favor. Ah, ¡ay, qué bien! Si trae receta, se lo vendo. Bueno, le doy 300 pesos. Es todo lo que tengo. No le ofrezco ni la pulsera, ni el anillo, ni el reloj, porque son falsos. Es un veneno muy activo, imposible. Le repito que es para matar ratones. Si fuera para matarme, me tiraba abajo de las ruedas de un tranvía de esos nuevos. Lo siento mucho, a mí no me engaña. Aquí ayudamos a que la gente se muera, pero siempre llenando el requisito de una receta médica. Con permiso. Adiós, Aurora. Ya que no nos podemos juntar en este mundo, nos juntaremos en el otro. No te dilates. Mañana, cuando encuentres mi cadáver, tíraselo a los perros. Ya no lo quiero. ¿Pero qué va usted a hacer, hombre? ¿Qué va usted a hacer? ¡Suélteme! ¡No! ¡Suélteme! ¡Tengo que matarme! Pero hay otros medios más delicados. ¿Quién es usted? ¿De dónde sale? ¿De qué funeraria sale usted? Nada de eso tiene importancia. Lo cierto es que hace poco lo oí decir que daba usted 300 pesos por algo. Es lo que yo... ¿Mantiene usted su oferta? ¿Pero es lo que yo pedía? Con 2 pastillitas basta para matar a un elefante. No me sirve. ¿Por qué? Yo no quiero matar elefantes. No, quiero decir que con 2 pastillas basta para entrar con decoro en el otro mundo. Y no como quería usted hacerlo, con el cráneo agujereado. Démelas. Venga, se la regalo. Muchas gracias. ¿No tiene usted un vasito de agua? No. Bueno, y ya no me resta más sino aceptarle a usted esos 300 pesillos que a usted después de todo no le van a hacer falta para nada. Tiene razón. Aquí los tiene. Y la próxima vez que nos veamos le pagaré el doble. Óigalo bien, con creces le pagaré. No le haga. Conmigo está usted cumplido para siempre. Vaya, que usted siga bien. Fer o no Fer,
descansar en el sueño eterno. Para no oír los insultos de don Agustín. Para no oír los lamentos de mi vida. Para no escuchar mi progreso. Ni escuchar los toquidos de los aboneros. ¿Me estás hablando, Julián? Por algo me decía el corazón que viniera aquí contigo esta noche, aniversario de tu muerte. Pero sigue hablando, porque no entendí bien lo que dijiste. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Me estás hablando, comendador? Si mala vida os quité, buena sepultura os di. Amor mío, te siento cerca de mí como hace 15 años. ¡La muerte en vacaciones! En nombre de Dios te pido, me digas cómo te llamas. Si vives entre las llamas o habitas aquí entre nos. Por vida del rey Clarión y la familia de Gestas, ¿qué torcederas son estas que me suceden a mí? Yo me llamo Emeteria. ¿Y usted quién es? Yo soy un desdichado. Pues yo no he podido consolarme desde la desaparición de mi Julián. Tan bueno que era mi Julián. Para mí la vida sin él no es vida. Me dejó con mucho dinero, pero ¿para qué lo quiero? Es lamentable el caso. Siéntese, señora. ¿Y usted? ¿Acaso una triste historia como la mía? ¿Triste? ¿Triste, triste, triste, triste? Tristísima. Me está llevando la tristeza. Sí, señor, pero me está usted abrazando. Ya me voy con permiso, hijo. Ahí nos vemos, ¿eh? Fausto y Margarita, payasadas, tragedia la mía. Este es drama. ¿Qué drama ni qué ojo de hacha? Nada de catástrofes, la vida es linda si uno no se propone hacérsela pesada. ¿Tú ves qué contento vivo yo? Sí, pero tu caso no es el mío. Mi caso es especial, mi caso no tiene solución. Todo tiene solución. Para lo tuyo yo tengo una que te saca de apuros y al mismo tiempo beneficia a la humanidad. ¿De veras? Mira, aquí tengo fotografías de mujeres ricas con sus nombres y sus direcciones. ¿Sí? Todo lo que tienes que hacer es enamorarlas una por una. Después las heredas, reúnes el millón, te casas con tu Aurora y asunto concluido. Óyeme, ¿cómo es lo de las heredas? Sí. ¿Y si no se petatean? Pues si no se mueren las matas. ¿Cómo? Pues con arsénico, con estricnina o con una silla. No me vayas a decir que no sabes matar mujeres, tú. No, Marcelo, no. Recuerda que tú dijiste que nada de catástrofes. ¿Catástrofe? ¡Qué horror! Pues no veo la catástrofe. Solo que tú creas que suprimir unas cuantas mujeres sea perjudicial para la humanidad. Pero no, no te creo tan iluso. Las mujeres son elemento perturbador. Todo lo enredan y revuelven con sus caprichos. Si son mexicanas, quieren un cubano. Si son cubanas, quieren un americano. Y si son americanas, quieren un mexicano. Bueno, pero yo no veo que eso sea motivo suficiente para borrarlas del mapa. Pero ¿cómo no? ¿No ves tú que hacen la vida insegura? Nunca sabe uno por dónde van a salir. Eso sí. Si son altas, quieren un chaparro. Si son chaparras, quieren un alto. A mí la mía me dejó por resortes. Por... Ya no te digo más. Por resortes. Hay que exterminarlas. Mira. Fíjate en esta. ¿No te da alegría pensar en verla desaparecer? Mira qué cara tan linda. Tan llena de bondad. Pero... tan llena de ternura. Esta es Cementeria, la del Emeterio. Digo, es Emeteria, la del cementerio. ¿Y tú quieres que... No, Marcelo, yo no le entro. ¿Cómo que no le entro? ¿No te das cuenta lo que es un millón de pesos? Sí, pero no a costa de tanta sangre, Marcelo. Toma tus flores.
De plano. Y si quieres rompemos nuestra amistad, yo me voy. De hoy en adelante estarás bajo mi voluntad. Entra y sigue mis instrucciones. De este mundo. Tiene que ser algo divino. Es usted un ángel. ¿Cómo se ha atrevido? Sí, ¿cómo me atrevo a respirar el aire? ¿Cómo me atrevo a estar delante de usted? Pero no se apure. Nada más he venido a decirle. Adiós. ¿Qué quiere decir? ¿Qué piensa hacer? Que después de una noche de insomnio, solo dos caminos me quedan a seguir. Uno, entonar el dueto de amor eterno con usted. El otro, seguir a la tumba fría. No, eso no. Sí, eso sí. Reflexione usted, por favor. Lo tengo todo reflexionado. Adiós. Si usted quisiera esos planes, pudieran ser brillantes, brillantes, brillantes. ¿Qué me contesta? Pues que me da tanta vergüenza y todo ha sido tan inesperado. ¡Picarón! Tan flaca, pero con bastante galleta. Es que su alma, llena de romanticismo, todavía no se atreve a entonar y a emprender el vuelo. Pero hay un medio para que me lo diga. ¿Cuál? Cántemelo. Entónemelo cantando, diciendo que me quiere. Yeah.
resta desearles una feliz convivencia matrimonial durante el tiempo que dure esta unión. Un par de meses. ¿Cómo? Digo, un par de meses nos parecerá cuando cumplamos nuestras bodas de oro. Adiós, ¿eh? Aquí tiene. Muchas gracias, ¿eh? Picarón. ¿Qué razón tenías al hacer que yo despidiera a todos los criados? ¡Huenchón! Perdóname, flaca, pero el recuerdo de tu difunto marido me chivea. ¿Sabes lo que debemos de hacer? Claro que sí, mi amor. ¿No ves que soy viuda? Bueno, eso también, pero después. Por lo pronto, pero ya tenemos que irnos de luna de miel. Las primeras impresiones son las que cuentan. Lo que tú dispongas, Getón. Te seguiré hasta el fin del mundo. Brindemos por la vida. Brindemos. Brindemos por nuestro amor. Salud. Salud. ¿Qué te pasa, vida mía? Soy muy olvidadizo, flaca. Aunque tú no lo creas, olvidé el dinero en casa. No traigo ni para el taxi ni para el viaje a Europa de nuestra luna de miel. Bueno, estoy afligidísimo. ¿No me pudieras prestar 20,000 pesos? Ay, si es por eso, bebe tranquilo, que son 20,000 miserables pesillos. ¿Entonces me podrás hacer el cheque por 45,000? No, eso sí que no. ¿Cómo? ¿Ya me perdiste la confianza? ¿Ya no me quieres como hace rato? En eso te pareces a Julián, siempre me estaba pidiendo dinero. Ah, sinvergüenza. Pero no me lo recuerdes, que me pongo celoso. Tú, en lugar de alejarme las malas ideas, me atraes los malos recuerdos. Tú no me quieres, eres una ingrata. ¿Que no te quiero? Te quiero y te querré siempre y serás mío. ¡Au! Ay, mamá. Espérame, espérame. Es que tú no me has comprendido. Yo soy muy tímido, nunca he amado. Bueno, amé a Aurora, pero eso hace 10 años. Repito que necesitamos irnos de luna de miel, tú y yo, para que el clima beneficie tu figura esbéltica, esta figura que tanto adoro. Iremos a Sorrento, iremos a Cadí, a Versalles, a Acapulco, a Taquimaroa, al Canal de la Mancha, qué sé yo, a Chiapas. ¿Te gusta Chiapas? Ay. Tontuelo, aquí no hay ni 20 ni 40,000, sino 100,000 pesos. Mañana lo dispondremos todo, pero ahora la noche es joven. Sí, joven, pero antes brindemos porque el holocausto de nuestro amor nos sea favorable. Por una vida larga, larga. Mejor breve, breve. ¿Cómo? Digo, bebe, bebe. Votre poisson. Más, más. Iremos a París. Iremos a Colombia. Iremos a Alemania. Iremos a Xochimilco. Iremos a ver qué hacemos. Iremos por esos caminos por donde las hadas van. Unas vienen y otras van.
aquí vive? No, es una de sus casitas, pero he averiguado que hoy le toca cobrar las rentas. Oye, Marcelino, yo me ando rajando. Esa flaca que me echa al plato se me aparece todas las noches. No seas ignorante, esas son supersticiones. Anoche la soñé, venía en bicicleta, me subí en el cuadro y me metí en el cementerio. Ah, ¿cómo eres malagradecido? Después que todo lo hago por ayudarte, te me andas rajando. Sí, Marcelino, sí. Y yo creo que voy a conseguir otro medio para conseguir el millón que necesito. Ah, no, si te me rajas te denuncio a la policía. ¿Serías capaz? Bueno, no será necesario. Ah, claro. Tú eres de mente débil y estás en mi poder y harás lo que yo te diga. Hazlo. No, mire. Harás lo que yo te diga. Sí, sí. Abusado. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué pasó? ¡Córrele, hombre! Oye, ¿por qué están besando el suelo? Una llamarada de patriotismo. ¿Qué va, hombre? Una cáscara de plátano. Vamos a llevarlos en el coche. Vamos. Descarguen a este, que es el que pesa menos. Anda. Agárrale su otra mano, hombre. Ya me la pusiste muy difícil. Ay. Ay, Marcelo, chanta la mueve. Estoy camellando aquí al punto, ay. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, ah? Que un tal Marcelo, es un buey. O no sé qué de los camels. Ya no está hablando inglés. Ve a ver si ya despertó el otro, córrele. ¿Qué es? ¿Está Ventún? Ay. Ay, 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 cómo me duele el flying. Pero, hombre, fue un porrazo grande. ¿Qué no vio usted la cáscara? La estaba viendo usted, hermosa. Ah, la cáscara de plátano. Ah, sí, sí, sí. Voy a demandar a la United Fruit Company esa. Ah, pero es usted cubano. Kiko Guanabacoa, del meritito reparto de Yeripón. ¿Y qué? ¿Tú eres yucateca? Se me nota, se me nota. Se te oye, se te oye. Soy de Chichimil. Me llamo Olga Shang. Bendita sea la semilla del árbol donde han sacado la madera para hacer el mango del martillo con el que clavaron la pila donde te bautizaron, Garbosa. Mare, ¿qué cosas estás diciendo? La que tú te mereces, mi negra linda, mi negra santa, mi puchunguita linda. Porque tú debes saber que yo soy un hombre de mundo, que nunca he visto en ninguna parte una mujer tan linda como tú. Con esos ojos de negra mona de apaisín, con esa naricita griega, con esa boquita que invita al beso tropical. Ay, ¿cómo eres, hablador? ¿Por qué no te conocí antes, lindo hermoso? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes otros amores, yucateca? No, mi rey, pero es que mañana me voy a Mérida. ¿Y qué tú vas a hacer tan lejos? Voy a ver cómo marchan mis haciendas. ¿Y aquí tú no tienes propiedades? Claro que sí, este edificio. Oye, ven acá, y es grandote. ¿Grandote? ¿Y todo es tuyo? Todo, chiquito, todo. ¿Y no está hipotecado? Claro que no. ¿Y cómo andamos de joyas? Joyas, para que te des una idea. Las esmeraldas, cuando están sucias, las lavo en crema de guanábana. Y los diamantes en Ixtaventún. ¿Y tú? No, ¿qué va, chica? A mí cuando se me ensucian, las tiro. ¿Las tiras? ¿Qué botarate eres, niño? Oye, onda, ya despertó el otro. Ay, fíjate que me estaba presumiendo que él y su amigo... son filatélicos. ¿Filatélicos? Sí, ya les dije que su religión no nos importa, ¿verdad? Seguro. Bueno, ya dimos bastante molestias, ahora ya nos vamos. Negra, me escribes de Mérida. ¿Mérida? ¿Quién va a Mérida? Ella. Ah, ¿y se van juntos? No, se va solita, ¿qué va? Que ya se te olvidó que tienes negocios en Mérida. ¿Yo qué negocios tengo? ¿Negocios? ¡Negociazo! Negra, ¿sabes que tengo que ir para Mérida también, chica? Que tengo que ir a vender dos pirámides y un cenote que tengo tratando ahí con un lord inglés. Se lo quiere llevar para Londres, pero ahí estriba el atoro, que la lana. Bueno, ¿y cuándo sales para Mérida? Mañana. A propósito, Binacho, ¿ya pusiste el telegrama? Estoy yendo a eso. Óyeme, lo pongo ordinario. ¿Ordinario? Ponlo decente, no seas bruto, hombre. ¿No ves que es para mamá? Ah. Pero qué coincidencia, negra linda. Yo también mañana parto para Mérida. ¿De
¿De veras? De veras. Una vez con un casto amor y llorando dejé al corazón. No lo vuelvo a hacer, caro me costó. Otro amor se burló de mi amor. Yo jugué una vez con un casto amor y llorando dejé al corazón. No lo vuelvo a hacer, caro me costó. Otro amor se burló de mi amor. Con el amor no hay que jugar, porque nos da cada susto que hay que pensar. Ya soy feliz con ese amor, contigo tengo mestiza, vida y calor. ¡Bomba! Yo me muero por tu amor, tú lo sabes, bello Uri, porque sin ti no habrá luz, porque sin luz no habrá ti. Yo jugué una vez con un casto amor y llorando dejé al corazón. No lo vuelvo a hacer, caro me costó. Otro amor se burló de mi amor. Yo jugué una vez con un casto amor y llorando dejé al corazón. No lo vuelvo a hacer, caro me costó. Otro amor se burló de mi amor. Con el amor no hay que jugar, porque nos da cada susto que hay que pensar. Ya soy feliz con este amor, contigo tengo mestiza, vida y calor. ¡Bomba! Mi primo Pancho Pérez casó con una cashbag y al irla a hacer la jetsmet hizo su barriga wak. Mare como el psiquitrac, hecten puchum tras Pérez. Yo jugué una vez con un casto amor y llorando dejé al corazón. No lo vuelvo a hacer, caro me costó. Otro amor se burló de mi amor. Yo jugué una vez con un casto amor y llorando dejé al corazón. No lo vuelvo a hacer, caro me costó. Otro amor se burló de mi amor. Con el amor no hay que jugar, porque nos da cada susto que hay que pensar. Ya soy feliz con este amor, contigo tengo mestiza, vida y calor. Vaya un mensaje sincero, lleno de sinceridad. ¡Viva Mérida, señores! ¡Y Yucatán también! ¡Nada! Bueno, lo que pasa aquí es que yo me siento muy agradecido por estar entre gente tan culta y que comparte conmigo la sal y el vino. Que dicen que a Vinacho le gusta mucho Calderón de la Barca. Prefiero Pedro Domecq. Olda, cuando no sepas algo, mejor te callas. Calderón de la Barca no es vino. Es una marca de queso. Bueno, negra, ven acá, ven acá. Y lo que yo quiero saber es eso de la accioncita, que cuando vamos a competir. Eres un encanto, Bosch. Lo he pensado y lo haremos cuando tú quieras. Y ya que nos estamos casando, lo mío es tuyo. Lo que pasa es que no quiero que esa cabecita se alborote con nadie. Tu casa y tu hacienda, bueno, la vendemos y metemos el dinero en el negocio que tengo en La Habana, de café y de tabaco y de azúcar y una novena de béisbol. Tus deseos son tus órdenes, Kiko. Kiko Guanabacoa, Kiko Guanabacoa. Paciente, niño. Ahora vamos a casarnos, que el señor cura está esperando. La perfecta, la perfecta. Pero antes, un bendito, un bendecito por nuestra felicidad. Saludcita, mi negra. Salud. Ah, qué rico está este, menche. Es un menche que... Bueno, esto es... Este menche es... Bueno, ya...
novedad? Sí, pero yo ya no sigo. Vámonos al África. A Java, a Sumatra. No te mandes ni digas tonterías. Hay una turista americana con más dólares que Mr. Ford II. ¡No! ¡No empieces, Cruz! Ya no voy. Es la reina de la matanza en Chicago. ¿Una gángster? No, de la matanza de reses, animal. Sí, pero no me convences. ¿Qué? No me convences. No me... Sí, sí me convences. ¿De quién se trata, tú? Mírala ahí bien. Pero es la última vez. ¿Cómo está la movida? Ya lo tengo todo preparado. Ella regresa a los Estados Unidos en automóvil y yo voy con ella. Aguas. Gracias. Mi llave, por favor. Gracias. Está mucho. Dedos, chata. Ay, qué lástima que tengo que irme. ¿Qué, tú también? ¿Cómo? No, nada. Me estaba acordando de una amiga mía yucateca que en paz descanse, Bosch. Bueno, ¿y por qué te vas ahora que empiezas a gozar? Es necesario. El negocio. Bueno, pues si te vas, me mato. Qué romántico. Digo, si te vas, te mato. Eso no es romántico. Sí, pero es muy macho. Si apenas te conozco, Pancho Porfirio. Y además, tengo que irme a Chicago. Bueno, pues antes de irte, vamos a vacilar un rato. Vamos a bailar y luego moriremos juntos, ¿no? Pegue el pollo. Remero, a babor y al dancing. Qué alegre me decía. Soy de Chiapas, tierra linda, donde todas las mujeres son valientes, son bonitas y buenas para los quereres. Si se acerca un chiapaneco pretendiéndome de amor, yo me tapo así la cara para que lo haga mejor. Y si temblando me acerco a ti, y muy quedito te digo así, ay niña linda, por tu querer, la vida entera daré. No me digas esas cosas, soy modelo de esposas, y no puedo oírle más. No me digas esas cosas, soy modelo de esposas, y no puedo huir de más. Te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los usa el vaquero. ¿De qué? Te los
comienza de lana. ¿Y luego? Se lo saca de cuero. Sí, pero de cuero con unos moñitos azules de este lado y otros anaranjados de este otro y forro nylon. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía. Que alegre me decía. Mi vida, este ha sido el baile de la vida o de la muerte. Pancho Porfirio Agadillo y Roviroso. Yo soy una mujer honrada. No importa, aún así te quiero. ¿Sabes que en los Estados Unidos siempre se casan? Yo he sido casada y muy honrada. Me casé 4 veces. Yo seré el quinto. No hay quinto malo. Piano tocado, mejor sonado, como dijo Marabunta. Yo seré el quinto. ¿De veras? A lo macho. ¿A lo macho? ¡Ay! Eres muy lindo. Te voy a comprar toros. Te voy a hacer toros. Te voy a comprar un rancho. Trompudo, te quiero más que mis dólares. ¿Dólares? 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 ¿Cuero de rana? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No tienes alguno para enseñármelo como muestra? ¿Cómo no? ¿Un montón? ¿Montón? ¿Aquí? ¿Aquí? Bárbara, aquí hay mucho mariachi. Yo te los cuido, ¿eh? Guárdamelos. Esta noche nos casaremos bajo el régimen de sociedad conyugal. ¿Qué es eso? Que lo tuyo es mío y... Después te explico, güera. Después te explico. Amo, ¿quién es? ¿Qué está para nada? Estamos, la comadre Chichihui. Mamá, un bam, pollo. Desde hoy los declaro casados para siempre. La mujer le debe obediencia siempre a su marido. Yes, boss. De ahora en adelante... Lo tuyo es mío y lo mío es mío para siempre, porque yo soy tuyo también para siempre. Claro que sí. A ver, demuéstramelo. Aquí está el traspaso de mis bienes. Pero lo he pensado. El matrimonio azteca está muy bonito, pero cuando llegamos a Chicago y nos volvemos a casar, entonces sí te doy el traspaso. Está bien, mi vida. No tiene la mayor importancia. Entonces brindemos por nuestra felicidad y al estilo enamorado. Luna. Espérame. ¿Qué pasó? Estela. No, así, mira. Así. ¿Pero qué tienes? No, nada, salud. Es salud, salud. Oye, qué fuerte está eso. Chicla, chicotón. Oiga, ese es el señor que nos casó. Ese sí. Está chatito. Tú también estás sí. Chatito. Me gustas. ¿Sí? Me gustas mucho. Sí, descansadito. Santito. ¿Gasolina? Llénelo. Marcelo, estoy contento porque al fin completé el millón. Oye, yo creo que te equivocas en tus cuentas. Un millón 14 pesos. Los 14 pesos te los voy a regalar a ti. Pues según mis cálculos no tienes más que 750 mil. No, Marcelo, un millón, y tú bien lo sabes. Es que 250 mil me pertenecen a mí. Mi 25% de comisión, ¿no? Marcelo,
Ah, no, y no me mires así porque te denuncio a la policía. Ah, mendigo. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No se asuste! ¡Es la Lola Bárbara que anda en el agua! ¿Qué, una mujer? ¿Y qué mujer? Bueno, ¿y por qué la dejan hacer tantas cosas? Porque es la dueña de todo el pueblo, así es que usted dirá. Ah, de modo que es rica. ¡Riquísima! ¿Qué estás pensando, Marcelo? ¡No me mires así! ¡No me mires así! ¿Cómo dice que se llama, oiga? ¡Lola Bárbara! A mí no me venga con las bizconerías, que eso es lo que más me choca. Pues yo solo le he dicho que usted se ve muy linda y muy guapa hoy. Córtese, córtese, no sea payaso. Perdóneme, doña Lola, no quise ofenderle. ¡Que se corte, ordenese su mamá! Perdóneme, doña Lola, no es para tanto. ¡Que se largue, le digo! ¡Levántese! A ver si aquí entiende. Dicen que ha jurado casarse solamente con el hombre que la logre dominar. Ah, caray. Pero eso es mandarme a una muerte segura, gordo. No seas cobarde, todo lo tengo arreglado. No. Hombre, viéndolo bien, me parece muy buena idea. Eres un truchón, gordo. ¡Copas para todos! Bandido más famoso de los Estados Unidos, pero creo que ya se vino para este lado. ¿Bandido ese? Con esta cara de bruto. Cállese, no hable así si llegara a saberlo. Usted quiere asustarme a mí. Dejar quieta esa pistola si no querer morir joven y bonita. ¿De manera que usted es? Tucán González, primo de Pecos Bill. Mr. Dos Pistolas González. González al que llaman el Tucán, me hacer buches con la lumbre del infierno, y se me hace bajo el cielo pa' echar saltos on my horse, y al que no gustarle el fuste monte en pelo. Mr. González, Tucán González, ni los leones ni panteras, ni comerlos en este, de sus pieles me hace cintos y carteras. Uy, qué miedo, si este tiemblo de pavor, nada más que siento lástima de verlo. Se me está desfigurando calendario de Galván, que promete tempestades y echa viento. Yo soy una hembra, pero de arranque, cuando quieras balacera y ya me andas por saber, ve que güero van saliendo más correas. ¡Yipi! Ser hombre mucho macho pa' pelear, mi tener mucho good luck with all the women, yo poder con mis pistolas acabar con todo el town, y de $1 hago diamonds en el aire. Mr. González, Duncan González, ni los leones y panteras, ni comerlos en el state, de sus
tienes me hace cintos y huaraches. Por ahí dicen que González es un león, que se come a puño limpio hasta una hoguera. Pero a mí se me hace amigo puro pájaro buchón, que se empina pa' volar en la pradera. Yo soy una hembra, pero te arranqué. Cuando quieras balacera y ya me anda por saber de qué cuero van saliendo más correas. ¡Yahú! Una night en mi caballo with my horse, me asaltaron like 100 de cuatreros. With two gangos, dos pistolas, me mandarlos al panteón y dejaron a la frontera sin cuatreros. Mister González, Tucán González, ni los leones ni panteras, ni comerlos en el steak. De sus pieles me hace cintos y sombreros. Ay, qué bueno es encontrar un hablador pa' quitarle los moditos de jactarse. Este no anda en cuatro patas porque ofende al cuerpo espín. El valiente de palabra es más cobarde. Yo soy un hembra. Cuando quieras balacera y ya me anda por saber de qué cuero van saliendo más correas. Y no te quepa duda, el bolillo se le ha gustado. Nunca la vi tan volada. Rocket!
hombre en todo Texas. Y por mal que se hable de él, no es presumir. Era el vaquero más terrible, el más valiente, el más temible, invencible, era el famoso Pecos Bill. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Una vez pasó un ciclón y lo detuvo. Y después, para domarlo, lo montó. Y fue tan fácil la faena que el ciclón, con mucha pena, convertido en suave brisa, se alejó. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Otra vez que hubo sequía en todo Texas, y la lluvia en mucho tiempo no cayó. Estando Pecos sin trabajo, fue por lluvia y tanta trajo, que hasta México su golfo le formó. Ay, 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 ay. En una nube sobre Texas, a balazos las estrellas derribó. Pecos siempre brillando sobre Texas, vigilando un lucero refulgente como el sol. Pecos Bill perdió la huella en el desierto. Agua se moría de sed y lo abrazaba al sol. Pulque. Y cuando estaba medio muerto, hizo una traja en la desierta. Y ese día Río Bravo construyó. Ay, 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 ay. Olé, olé, leri, leri, oh. Oh, little lady, 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 oh. Oh, little lady, 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 oh, little lady, oh, little lady, oh, little lady, oh, go. ¿Tener miedo de vivir solita aquí? Yo no le tengo miedo a nadie, sépalo. Doña Bárbara, usted es muy bárbara, ser igual que yo. Y por eso estar de usted enamorado. ¿De veras? Y no vivir usted más tiempo solita, no. Mi hacerse cargo, mi va a matrimonio con usted. ¿A poco? Sure, sure. Salud. Pero así como hay gente que le inspira a usted el amor sincera, puede haber bandoleros que se interesen en su dinero. ¿Usted guarda en su casa el dinero de su ganado? ¡Claro! ¡Ah, doña Bárbara! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! Si no te gusta, será lo que tú digas, mi gringo trompudo. En el matrimonio el que debe mandar es el hombre. Eso sí. Desde mañana, ni entrar por esa puerta como amo, dueño y señor de esta casa. Y ahora os declaro marido y mujer para siempre. Ahora sí eres mío, mi tubón. Llévame contigo, pero cárgame, mi cielo. Oh, me cargan los templos de piedra. Stop. Primero vamos a hacer una brindeta. Hace mucho que no decimos salud. No te mandas, mi tubón. Esta bebida es más fuerte que la de anoche. ¿Sí? Fuego líquido para hombres de fuego como tú. Salud. Ah.
¡Ay, gringo! ¡Qué loco eres! ¡Qué apasionado! Sí, pero... un momento. Hace falta echarnos otro traguito. Porque esta bebida está muy sabrosa. Nosotros somos... ¡Qué lindo eres, cara pálida! Hasta que encontré la horma de mis zapatos. Este traguito muy sabroso para ser sultán de Chihuahua. ¡Salud! ¡Salud, mi honey! ¡Desgraciado infeliz! ¡Ya me envenenaste! Usted me ha dado right in the top. Qué raro que doña Barba no nos haya salido a recibir. Sí, qué raro. Siempre está levantada de la madrugada. Y más cuando se trata de recibir el dinero de la venta de ganado. A lo mejor es cierto que se casó. No lo creo. Es muy difícil que la vieja esta haya encontrado el macho que buscaba. ¿Qué, no hay nadie en la casa? Yo creo que no. Vámonos. Después le traemos los 200 mil pesos de la venta del ganado. Bueno. Hey, good morning. Buenos días. Ustedes venían a entregar dinero a mi señora, ¿eh? Sí. Yo pude recibirlo y estar un poco cansada la boda anoche, Borich. ¡Qué bárbaro, amigo! Hasta que encontró lo que buscaba. ¿Le damos el dinero al jefe? Y lo felicitamos, ¿cómo no? Tenga el dinero. Mi querido yerno. Papá. La lana. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué! ¡Pero qué maravilla! ¡Si es un sueño! Y usted, dígale a ese imbécil que dirige el Clarín que quiero un artículo en primera plana con la fotografía de Ricardo, anunciando el regreso de nuestro joven triunfador y su próxima boda con mi hija Aurora. Don Agustín, yo sé que es usted muy amable, pero nada de publicidad, nada de publicidad, por favor. Eres muy modesto y eso hace que te quiera más, hijo mío. Sí, papi, pero nada de publicidad y menos con mi retrato. ¿Cómo no? Y ya sabe, en primera plana. No, sí. Tú piensas solamente en que te vas a casar y que todos vamos a ser muy felices. Sí, papá. Ay, qué alegría, pero qué gusto me... ¡Qué güey! ¡Qué gusto me da, hombre! ¡Mi amor! ¡Alma de mi vida! Creí que ya no me quería. Necesito que sepas, mi vida, que sepas que mi amor es sincero, de veras sincero, que sin ti yo me muero, palabra, me muero, de mil penas me muero, lo juro, me muero.
Si no estás conmigo, alma mía, yo siento un vacío muy grande. Cuando estás conmigo, ángel mío, soy muy, muy feliz. Y en tus besos me pierdo, no miento, me pierdo. Y en tus ojos me encuentro rendido, rendido. Conmigo, alma mía, yo siento un vacío muy grande. Cuando estás conmigo, ángel mío, soy muy, muy feliz. Y en tus besos me pierdo, no miento, me pierdo. Y en tus ojos me encuentro rendido. Desde este solemne momento quedan unidos con el más trascendental de los lazos. La sociedad, representada por mí, les encomienda una misión sagrada. Declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas de la ley, nada, nada. Y con las obligaciones que impone, y manifiesto que este es el único medio moral de fundar la familia, conservar la especie y de sufrir las imperfecciones del individuo que no puede bastar para llegar a la perfección del género humano. Esto no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Los tratados deben ser y serán sagrados el uno para el otro. Aún más. ¡Ah, caray, caray! ¡Honda, bochita! Ni saber por periódico que otra mujer casarse con mi marido. ¿Tu marido? ¡Mi marido! ¡Es mi marido! ¡El mío! Me durmió para robarme. A mí también me durmió y después me robó. Y este gordo que nos casó puede decirlo. A mí también me dormí. Ese sacerdote azteca también me costó. Pero con el permiso de ustedes, voy a perjudicar a ese pelado. Mi hijo cree que era gringo. Se casó conmigo, me narcotizó, me robó y me dejó abandonada. Le voy a mostrar que con Lola, Bárbara, Beltrán y Fierro no se juega, por vía de Dios. ¡Sal de ahí, huerco mendigo, te saco! ¿Qué pasa aquí? Se casó cuatro veces este Vargas. ¡Agárralo! ¡Ahí va! No, nada. Ahora respondes de tus culpas. Pero tú, llévenselo. Es que... No soy yo nada más. Es que... Qué pena, qué dolor. Nunca quiso oír mis consejos. Y yo que lo quería como si hubiera sido un hijo mío. Me paga con esto. Exquisita señora, con gran placer. 10,000 pacas de algodón por sus acciones de Lenequén. Ampliamente. Hermosa norteña, 5,000 cabezas de ganado de mi rancho de Chihuahua. ¡Ah, qué ruco este tan endiablado, hombre! And for you, my dear lady. Yes? These wonderful shares of the United Fruit Company. Thank you, sir. It is my pleasure, I assure you. Jusqu'à bientôt, ma petite. Oui, oui.
Y para usted, estas acciones de mi irresistible cementerio de Puebla. Gracias. ¿Todas conformes? ¡Conformes! Aquí hay un señor que dice que viene por su 25%. ¡Que pase! En este momento va a entrar aquí el verdadero responsable de todos los horripilantes malos ratos que pasaron ustedes. Igual, señor. ¡Qué desilusión, Dios santo! Me supongo que habrá fundido en la cárcel para siempre ese criminal. Al contrario, Ricardo acaba de salir libre. Todas las acusaciones han sido retiradas. No es posible. ¿Y el dinero? También ha sido devuelto. Más los intereses que pagué yo. ¿Tú? Sí, pero no te alarmes. Hice un gran negocio, porque pagué con acciones que valían la mitad. Pero si ese hombre está acusado de intento de asesinato. También esa acusación ha sido retirada. Se averiguó que las pastillas que les daba no era veneno, sino un simple e inofensivo narcótico. Ricardo no mató a nadie. Por eso lo pudimos sacar de la cárcel. Papá, me quieres demasiado. Lo has hecho para evitar el escándalo, ¿verdad? Nada de eso. Quiero que te cases con Ricardo. Mis negocios requieren a un hombre como él, decidido, sin escrúpulos y capaz de cualquier cosa. Jamás. Prefiero morirme. Este hombre es un indigno. Te aseguro que desde ahora en adelante todo será diferente. Jamás. Como tú quieras. Ven, siéntate. Estás muy nerviosa. Tómate este calmante. Pasa, hijo. ¿Y ahora qué hago? Muy sencillo. Llevarla donde corresponde llevar a una muchacha que está dormida. Pero, ¿de veras? Ya están casados por lo civil. La media bendición que les falta se la darán otro día. Mientras tanto, ¿a qué vienes, hijo? ¿Mi bendición? Ay, muchas gracias, padre. Muchas gracias. Vamos. Está un poco pesada. Gracias, padre.
las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día que te vi, desde el día que soñé que serías para mí. Al pie de tu azul ventana vengo a ofrecerte mi amor y a pedirte que me quieras y me harás un gran favor. Si no me quieres me mato, sin tu amor quiero morir. Me voy a dar de balazos, sin ti no quiero vivir. Prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir. Prefiero morir, prefiero morir, 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 morir. Prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir. ¿Prefieres morir? Prefiero morir, prefiero morir. No sé si cayó dentro o fuera. Tú, suelta a los perros. Ustedes, busquen por todo el jardín, abre la puerta. Cierra y busca por ahí. ¿Y si me encuentran aquí? Si te encuentran aquí, será el último instante de tu vida, porque mi padre es el padre más bruto de México. Calla, calla, calla. Ustedes dos ármense y me vigilan el jardín toda la noche. Al menor ruido o el más ligero movimiento, disparen a matar. Sí, señor. Y ustedes me registran la casa desde los sótanos hasta la azotea y cumplan bien con su deber. Yo voy a hablar con mi hija. Aurora, amor mío, estás hablando con un cadáver con sombrero, pero pereceré estoicamente.
como perecen los grandes hombres de la historia que prefieren morir a trabajar. No, Ricardo mío. ¿Sí? Debes morir luchando. No. Sale a enfrentarte con mi padre y vende cara a tu vida. No. Anda. No. Sal. Aguas, aguas, aguas. Buenas noches. Desnúdate. Inmediatamente te lo digo. ¿Yo, señorita? Sí, pero rápido. El uniforme. Que se lo quite. ¿Pero por qué le hiciste el dúo entonces? Es que yo creí que eras tú. Yo, pero si yo jamás canto, ni siquiera cuando me rasuro. Ya lo sé, papacito, pero otros con peor genio que tú han tenido algún momento de alegría en su vida. Porque somos los inconsecuentes. Bueno, mijita, me fío de tu palabra. Tengo una gran confianza en ti porque sé que eres incapaz de mentirme. Si ese granuja hubiera buscado refugio aquí, tú me lo hubieras dicho desde el primer momento, ¿verdad? Claro, papá. Bueno, mijita, me voy, ¿eh? Ese sinvergüenza llevó su merecido. No le quedarán ganas de volver a asomar las narices por este rumbo. Y si lo agarro, le voy a retorcer el pescuezo como a un perro rabioso. Sí, papá. Tenle confianza a tu padre. Yo te buscaré marido cuando llegue la ocasión. Oye, papá, no olvides que pronto voy a ser mayor de edad. No, mijita, ¿cómo me voy a olvidar? Si este año te toca cumplir los 20 por tercera vez. Papá. Oye, ¿cuándo fue lo del cometa Halley? ¡Ay, papá! Ah, no, no, tú. En ese año nací yo. Ah, vaya. Deme mi vestido, no haga que me enoje y lo descubra con el señor. Eso no, reina. Tú no puedes ser tan verduga. Mañana te lo devuelvo junto con un regalito. No se haga ilusiones, joven. Están guardadas todas las puertas. Deme mi vestido. Pero que no hay esperanza alguna. No seas mala, ¿por qué no me ayudas? Es que no hay nada que hacer, de veras. Usted me cae bien. Hasta es mi tipo. ¿Sí? ¿De veras? A lo macho. ¿A lo macho, nena? ¿Cómo no me habías dicho, eh? Mamacita, ayúdame. Llévame a tu cuarto. Ahí me quedaré hasta que se vaya la gente. Es que en mi cuarto duerme también la cocinera. ¡Ah, caray, caray, caray! ¿Y qué edad tiene la cocinera? 64 años. ¡Ah, caray, caray! 64 añotes. ¡Ah, caray! Deme mi vestido y póngase esta bata de la señorita. Si por disfrazarse de mujer se ha de salvar, lo mismo da una ropa que otra. ¿Y no me compromete a mí? Bueno, pues en eso sí tienes toda la razón. Dame la bata. Buena suerte, joven. Ay. Adiós. Nadie sabe lo que nos tiene reservado el destino, pero por las diule. Adiós. Otra que se me pela por falta de lana. Thank you.
Amable mango. No, señorita. Quiero que sepa usted que también me hice rico para comer. ¡Ay, papá! Si tu madre levantara la cabeza, ¡qué chilaquiles los que ella hacía! ¿Y tú, tarugo, qué haces con esa maldita antorcha? ¿Por qué no compras un soplete? A ver si así me sirves la comida caliente. ¡Imbécil! Excuse me. ¿Y quién es ese intruso? ¿Cómo demonios entró aquí? Es el plomero, señor. Viene a arreglar la cocina, papá. ¿Y por qué entró por ahí? La entrada de los gatos está atrás. Yo no soy gato, señor. Soy un científico en tubería. ¡Cállate el colmo! Voy a vigilar lo que hacen, no sé qué. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen ahí como unos idiotas? ¡Sírvanme a todos ayudas! ¡Talugos! ¡Ay, ay, ay! ¡No es mejor! ¡Pavorosos chilaquiles! Por favor, tráigame unas copias de esto, señorita. ¡Ricardo! Anoche creí que el salvaje aquel te había matado. ¿Sí? ¿Y qué hiciste? Bueno, esperar hasta hoy para tener la seguridad y organizarte un entierro digno de ti. No entres. Está furioso. Ven rápido, vamos a hacer tu nota. Nada de notas. Nada de vil trabajo ahorita, amor. Puro amor. Vamos a hacer la nota, yo sé lo que te digo. Lo hago por tu bien, tú sabes que yo te estimo. Marcelo, ahorita no puedo escribir nada que no sea te amo. Te amo. Aunque todo el mundo esté en contra mía, te amo. Te amo. Señorita, no piense usted mal. Era Ricardo. Y todavía lo dice. Desvergonzado.